sitting upright, can't explain the sunlight, wondering why you're not home. The locker beside you left before you tried to work out all the unknowns. Blame it on... Los de La Nación están viniendo ya a lo largo de este mes, cada dos o tres meses, a festejar los cumpleaños de los chicos que cumplen entre ese periodo de mes. De 3 y de 4 años hacen actividades de juego con los chicos, compartimos una merienda, se llevan regalos los cumpleañeros especialmente y regalos para todos los otros chicos. La actividad de acá es, bueno, dar de lo que cada uno tiene, el servicio, la entrega y la atención al más necesitado. Un poco el trabajo que hacían los chicos era poner las mesas, servir las mesas después cuando estuvo la gente, lavar platos, secarlo y volver a armar mesas. Eso es el trabajo que hicieron, algunos estuvieron también revolviendo la olla. Nosotros recibimos donaciones de alimentos de distintas empresas que nos donan los alimentos que ellos mismos producen y que a veces no pueden comercializar por distintos motivos y problemas, pero sí pueden ser todavía consumidos porque son aptos para el consumo. Todo este trabajo que realizan los voluntarios nos permite llegar a más de 86.000 personas, que en su mayoría son niños y adolescentes. Cuando un estudiante trae un estudiante con discapacidad visual, trae al estudiante acá para escanear, muchas veces los apuntes, como son fotocopias, salen subrayados y no se lee lo que salió escaneado. Por ahí muchas veces hay unas líneas por ahí que salen mal, y como por ahí están subrayadas, es muy importante. Lo que hace los voluntarios de La Nación es corregir eso que no se ve para que lo podamos leer bien, para que lo podamos estudiar sin problemas. Bueno, estamos muy sorprendidos, muy agradecidos por todas las cosas que nos trajeron. Gracias a toda la gente que colaboró, que puso su granito de arena, que Dios los bendiga. La verdad que es cosa que vino del cielo. Gracias a todos, un beso. Nosotros desde el 14 de junio del 2011 atendemos solo a donantes voluntarios, es decir, no solicitamos a nuestros pacientes que colaboren con donantes. No tenemos más esos donantes denominados de reposición, y esto hace que necesitemos de la concientización y de la ayuda de la comunidad y de empresas como esta, que nos abren sus puertas para poder tener sangre y abastecer a nuestros pacientes. Estoy participando en una campaña solidaria de Gabriel Omar Santoro, que es un chiquito que nació con parálisis cerebral y necesita realizarse un tratamiento en el exterior, para la cual realicé un taller en el diario que lo dictó la ONG Sabe la Tierra, de ecobolsas, bolsas que se arman con revistas. Las empezamos a armar con un grupo de voluntarios y a venderla. Me tradujeron páginas web, revistas, material educativo y de difusión respecto a los perros guías y a las charlas que damos habitualmente para motivar y explicar lo que es un perro guía y cuál es su utilidad. Just searching for some knowledge.
Gracias. 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 ¿Y vos? 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 ¿Y vos?